Gracias a la invitación que nos hizo la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Agricultura, de Gobierno y de Salud, estamos presentes en la cabalgata para este mes de noviembre de 2022. Por supuesto, esto es antesala a los cumpleaños del municipio de Cibaté. Estuvimos hablando con el secretario Diego Ramírez y esto nos cuenta. Hoy nos encontramos con un excelente día, gracias a Dios, al Todopoderoso, que nos permite estar hoy acá. Vamos a hacer una cabalgata tranquila, en familia. La disposición de la administración municipal y del señor alcalde, el ingeniero Exxon Erasmo Montoya Camargo, es que empecemos a festejar el cumpleaños del municipio, pero con responsabilidad, en familia, divirtiéndonos, sin maltratar a nuestros animalitos. Son animales de nuestras casas, de nuestras viviendas, y son animales de compañía, que en algunos casos también los caballos hacen parte de nuestras familias. Entonces les pedimos pues todo el respeto para quienes vienen de otros municipios y se acojan al reglamento de la cabalgata que se ha estipulado. La idea del compartir de hoy, agradecerle a América TV, a Aso Juntas, a Ciba Estéreo 88.3 por acompañarnos siempre aquí en todas las actividades de la Secretaría de Agricultura y la Administración Municipal, a la Policía Nacional, al Cuerpo de Carabineros que ya está presente, ya estamos a puertas de arrancar, de iniciar nuestra cabalgata, al Ejército Nacional y a toda la Administración y a todos los habitantes del municipio de Cibaté. Mil y mil gracias y empecemos a celebrar el cumpleaños de nuestro municipio con nuestra cabalgata. Viene Espuequina, viene Festival Cultural, en fin, todo el mes de noviembre actividades para disfrutar. No tenemos por qué pensar en salir a otros municipios, disfrutemos noviembre en casa, en nuestras familias. Bueno, el día de hoy es una cabalgata dando como inicio a los cumpleaños de nuestro municipio Cibaté. Es una cabalgata de encuentro de caballistas, la cual está pues dirigida a todos nuestros caballeristas del municipio y demás en el departamento. La cabalgata cuenta con todas las medidas de seguridad. Estamos personal de carabineros, personal de defensa civil, personal de bomberos, personal de nuestro modelo de policía de vigilancia, que es del municipio de Cibaté, pues para que todo transcurra con mayor normalidad. Algo importante de recordarles, el tema de los equinos que se encuentran, están marcados los equinos que digamos son un poco agresivos, para que por favor tengan cierta distancia y pues no se les acerquen, para evitar cualquier tipo de accidente. Conexión El Noticiero.